Se trata de esta mujer que está ahí abajo. Ah, Hermina es tu novio. Se trata de esa mujer, está chiquilla, no la de lentes, sino que la que está abajo. Esa mujer la conozco de mucho tiempo yo. Hacíamos dúo live juntas. Es una mujer traicionera. Es una perrita. No es sucia. Ahora después mandándome videos donde le está disparando a una foto mía, a una imagen mía. Oh, ojos vemos, corazones no sabemos, gente. Ya es mi ex. Ya, yo sé que es mi ex. No quiero nada con él nunca. Y si me volviera a textear y amar, no lo aceptaría porque ya tengo una relación. Lo quiero mucho, Herminio. Pero el motivo que viene es porque actualmente mi ex me mandó ese video a donde ella está disparando a esa imagen. ¿Creen que no son buenas pruebas? Esas son buenas pruebas donde la mujer que está abajo, mentada chiquilla, chiquilla 10, 17. Yo no lo había hablado porque llegó al límite de que ella está texteándome en TikTok falsos. Pues llegó hasta acá el límite. También a él, yo no lo estoy insultando a él. Él es un perro sucio sin vergüenza porque estando casado conmigo, él se metió con esa mujer, ¿verdad? No, yo con Herminio aún seguimos. Estoy hablando, no estoy hablando nada de Herminio. Este like lo hice porque ella está haciendo like con otra ahorita. Ellas están haciendo like donde ellas están hablando mal de mí. Más la muchacha esta chiquilla. No, yo no soy nada de esta. La que estoy mostrando debajo es la amante. La de mi ex esposo que está mandándome textos y mandándome videos donde está disparando a una imagen que es una mujer. Creo que la foto quiere hacerla pasar que soy yo y él está disparando a esa imagen. No es la de lente, sino que es la que está abajo. Chiquilla 1017. Y pues yo llegué al límite porque yo ya no aguanto eso, que estén mandándome textos así demasiado y me estén esos videos que no son capaces de enfrentarse, sino que nada más de estar amenazándolo a uno así. Ah, no sé qué pasa, pero se está trabando mi live. Ya me voy. Ay, ya tengo sueño, tengo que hacer cosas mañana. Nada más, voy a agarrar otra foto más grande de esa mujer y se la voy a poner aquí de imagen para que miren quién es esa mujer. En otro like que haga, porque ahorita ya es muy noche para estar hablando. Solo lo puedo hacer viernes en la madrugada hasta el sábado y domingo. De ahí ya no puedo estar mucho, estar aquí desvelándome por basuras como ese mi ex esposo y como es esa mujer de abusiva y basura. Cuidado, cuidado con esa clase de que se creen sus amigas porque era mi gran amiga. Esa chiquilla se creía mi gran amiga.
Gracias, Wilber. Gracias. Sí, voy a ir a dormir. Así será. Gracias por preocuparte por mí, que me voy a ir a dormir. Nada más le digo que tenga mucho cuidado con esa clase de mujeres porque esas no son amigas. Entran a su mundo de ustedes o de uno, ¿saben para qué? Para ver qué sacan. Y si miran a su marido o a su esposo que están guapos, tratan de abrirle las piernas. Eso es lo que hacen esa clase de mujeres, tratar de abrirle las piernas. Esa mentada chiquilla, 10-17. Esa le abrió las piernas a mi ex esposo y yo que la dejé entrar a mi mundo, a mi vida, a mi hogar. Es una basura de mujer que no vale la pena. Cuidado.